Muy bien, cuarta unidad. Estos son los temas que vamos a analizar. Otros procesos jurisdiccionales en materia civil. Litigios de orden de conflictos familiares, mediación familiar, juicio oral familiar, arbitraje, juicio ejecutivo civil, juicio especial hipotecario, juicios universales y procedimiento sucesorio. Algunos conflictos que se pueden presentar en materia familiar es en relación a alimentos, en relación a la custodia y convivencia de menores, en la situación de impedimentos para contraer matrimonio, en las diferencias entre los cónyuges en relación a su régimen patrimonial. Sale como lo vemos aquí. Tenemos oposiciones en relación a los que ejercen patria potestad o tutores. La cuestión en la cual se, se solicite la intervención del órgano jurisdiccional. Hay una vía muy importante que se está trabajando dentro del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que son los medios alternos de solución de controversias. Vamos a hablar de cómo se va a tramitar lo que conocemos, mis queridos abogados, como la mediación familiar. ¿Listos para seguir todo este proceso que vamos a platicar? ¿Listos? Bien, empecemos. Iniciamos el proceso y decimos, el interesado acude con una identificación oficial y copia de la misma para que se le entregue una ficha porque tiene la voluntad de resolver este conflicto a través de mediación familiar. Yo ya tengo un problema. Vamos a suponer que ya tenemos un problema. Estamos, un, estamos en, en un concubinato y tenemos un pequeño, pero ya no vamos a continuar viviendo como pareja. Pero sí queremos resolver el tema de la guarda y custodia y el tema de los alimentos. Somos personas responsables que queremos encontrar una solución. ¿Vamos bien? Ok. Acudimos a la unidad especializada en atención al público para que se nos explique cuál es el proceso de mediación. Muy bien. En esta fase llamada premediación se nos por un mediador va a valorar si el asunto se puede real se puede resolver a través de este medio alterno de solución de controversias. Si el asunto no es objeto de mediación entonces nos van a asesorar para cómo resolver este conflicto. Y aquí concluimos la mediación, ¿vale? Y si el asunto sí si es mediable, vamos a continuar con el proceso. Acuérdense que para que se resuelva, las partes tienen que tener la voluntad de resolver este conflicto. Muy bien. Ahí va. El interesado firma un documento donde expresa su voluntad de participar en este proceso de mediación. Eso nos queda claro, compañeros. Manifiesta su voluntad. Ya llegamos a este acuerdo de resolver este conflicto. Vamos a invitar a la otra parte. Se le va a hacer llegar una carta de invitación que se va a entregar de forma personal por quien desea resolver el conflicto. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok, se entrega y si la parte invitada acepta la invitación, se fijará el día y la hora en que va a continuar con el proceso de mediación. Si no existiera respuesta por parte de la persona invitada, se hará una segunda invitación. Si no recibe respuesta por segunda ocasión, se da el cierre de esta mediación. No hay voluntad de resolver el conflicto por esta vía. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿O no, compañeros? Sí. Sí. Una vez sí, sí. que lleguemos a este punto, sí. vamos a tener las sesiones que sean necesarias hasta que lleguemos a un convenio. Si se realiza un convenio, tiene los mismos efectos de una sentencia ejecutoriada. Hay que aprender a mediar, hay que aprender a negociar, más que nada en materia familiar, compañeros. Las víctimas de estos conflictos son los pequeños. Si no encontramos una solución adecuada, a quien le damos en la torre son a los pequeños. Aprendamos a resolver los conflictos con diálogo, con acuerdo, negociemos. ¿Entendemos esto? ¿Sí o no? Sí. Sí, muy bien. Juicio oral en materia familiar. Las fases que ya conocemos. La fase postulatoria, sale que es una fase escrita. La demanda, la contestación, la reconvención, la contestación a la reconvención. Muy bien. La audiencia preliminar, todo esto es la fase de sustanciación de juicio. ¿Sale? muy bien lo que ya revisamos con antelación uh -huh. pero ahora en un conflicto de naturaleza familiar así lo vamos desarrollando presentamos nuestro escrito de demanda a oficialía de partes común vamos a presentar el tipo de expediente que en este caso va a ser un documento con la cual vamos a iniciar el juicio oral en materia familiar, familiar. Muy bien, este es el juicio oral. Se va a turnar a un juzgado, a, un, eh, a un, eh, un juzgado en la cual va a calificar si admite, previene o desecha. En el caso de admisión, continuamos con la notificación a la parte demandada, quien va a dar contestación a la demanda. Podrá presentar reconvención y en ese caso vamos a dar contestación a la reconvención. reconvención. Hasta aquí vamos bien. Sí. Hasta aquí concluimos nosotros con la etapa postulatoria. Y vamos a continuar con la audiencia preliminar. Seguimos con la depuración del procedimiento. Procedimiento. Llegamos a acuerdos sobre hechos no controvertidos y también celebramos acuerdos probatorios. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Ok. Se va a resolver en la audiencia preliminar lo referente a las medidas, a los incidentes que se hubiesen promovido y vamos a calificar sobre las pruebas. ¿Sale? Acuérdense que hay que resolver las excepciones e incidentes antes de que empecemos la fase de juicio oral. Lo que siga a continuación en azul va a ser ya la fase de juicio oral. Ok. Se desahogan las pruebas, se formulan alegatos y se dicta sentencia de forma inmediata. Y tenemos una audiencia posterior en la cual se nos va a explicar por qué llegó a esa conclusión el órgano jurisdiccional. ¿Algún comentario sobre esta infografía de cómo se fue desarrollando el juicio oral en materia familiar? No. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Seguimos. Ahí va. Entonces, esta es la fase postulatoria. Mande. ¿Todo bien, Marcos? Sí. Muy bien. Presentamos nuestra demanda en la Oficería de Partes Común. La Oficería de Partes Común va a remitir nuestra demanda al juzgado que le corresponda en razón de turno. Se va a resolver si admite, previene o desecha. En el caso de admisión, vamos a notificar a la parte demandada y le vamos a dar un plazo de nueve días para que dé contestación. La parte demandada sobre esta demanda podrá no contestar, se está allanando, contesta, se allana en el escrito de contestación, contesta. Y, y reconviene o llama a un tercero a esta controversia. Como es materia familiar antes de la celebración de la de la audiencia preliminar vamos a invitar a una junta anticipada para llegar a una solución a este conflicto. Si comparece el autor sale, en este caso el actor no se declara desistida la instancia y termina el proceso o puede que se desista de esta instancia y vamos a continuar con la audiencia preliminar si comparece el demandado puede de alguna manera no acepta las propuestas de la parte actora y si aceptara las propuestas en esta junta anticipada hay un intercambio de ofertas, de propuestas, formulan un convenio se establece el acuerdo sobre hechos no controvertidos y se fijan acuerdos probatorios. El secretario da cuenta al juez y, en este caso, la, la audiencia, el juez va a celebrar la audiencia. Esto siempre va a ocurrir, mis queridos amigos, en una audiencia, en un juicio de naturaleza oral en materia familiar. Lo que buscamos es una solución expedita a la controversia por la situación tan dedicada que puede tener la parte más importante de la sociedad, que es la familia. ¿Nos quedó claro qué ocurre en esta junta anticipada, abogados? ¿Vamos bien? Sí. Sí, muy bien. Continuamos, mis queridos amigos, ahora sí, con lo que ya conocemos con antelación, la audiencia preliminar. Vamos a depurar el proceso y procedimiento. Resolvemos sobre los incidentes y excepciones procesales que se hubiesen presentado. Vamos a verificar el tema de la conciliación. Si las partes llegan a un acuerdo, pues aquí lo resolvemos, ¿verdad? Si no hay un acuerdo, pues vamos a continuar con la resolución de medidas provisionales, los acuerdos probatorios los acuerdos sobre hechos no controvertidos, ofrecemos los medios de prueba, se admiten o se desechan y se va a fijar la celebración de la audiencia de juicio. ¿Hasta aquí vamos bien con la audiencia preliminar en materia familiar? Sí. ¿Sí, sí ¿Está sí, claro? Martí. Sí. Y bueno, ahora sí, llegamos a la audiencia de juicio oral en materia familiar. Vamos a iniciar con los alegatos de apertura de la parte actora y después de la parte demandada. Se desahogan sus pruebas que fueron admitidas sí. en la audiencia preliminar, formulan sus alegatos y se va a dictar sentencia en esta misma audiencia o puede ser que sea diferida para que se dicte 15 días después. Y con esto ponemos fin a esta controversia en materia familiar. Nos quedó claro cómo se desarrolla el juicio oral? Sí. Sí, sí, pero... ¿Sí quedó claro lo que en qué consiste la junta anticipada? Sí. Sí, maestro. sí, muy bien. Bien, estimados amigos, prácticamente llegamos a la conclusión con el desarrollo de los siguientes procesos. Empezamos con el tema del Arbitraje. Ahí va. Muy bien. Arbitraje. Bien. Los elementos del arbitraje. El compromiso arbitral se va a fijar dentro del propio contrato. Hay una cláusula compromisoria. ¿Qué es lo que las partes fijan? A ver. Dentro del contrato las partes acuerdan. A ver. En el caso de que exista un conflicto, nosotros decidimos que lo vamos a resolver a través sí. del arbitraje. ¿Ok? Esto se fija dentro del propio contrato. ¿Ok? Sobre este arbitraje hay dos tipos de arbitraje. Arbitraje ad hoc en la cual las partes van a fijar las propias reglas sobre este arbitraje y van a establecer quién es el árbitro. Y el arbitraje institucional, ¿sale? En la cual van a acudir a un órgano de arbitraje especializado para resolver este tipo de conflictos. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Muy bien. El procedimiento de arbitraje. Ahí va. Una vez que hayan celebrado este acuerdo, ¿vale? vamos a incluir las etapas de pruebas y alegatos. Necesariamente. Muy bien. Ok. El árbitro va a dictar una resolución que se llama laudo, que son reglas basadas en derecho y en equidad. Y bueno, si las partes cumplen con este arbitraje, compañeros, lo que va a ocurrir aquí en particular es que de cumplir de mutuo acuerdo con este laudo, los efectos de este laudo son el de una cosa bueno. juzgada. Muy bien. De no cumplir con este arbitraje, este laudo lo vamos a hacer cumplir bueno, pues. a través de un juicio ejecutivo civil. Este juicio ejecutivo tiene como documento base de la acción el laudo. ¿Se entiende? Entonces, lo que le vamos a pedir al juez es que se dé cumplimiento a ese laudo a través de un juez en materia civil en un proceso llamado juicio ejecutivo. ¿Nos quedó claro? Sí o sí. no. Ok. Porque el tema que vamos a ver a continuación es el de juicio ejecutivo en materia civil. Uh -huh. Vean. Títulos ejecutivos civiles. ¿Cuáles son documentos públicos? Sentencias firmes. Instrumento notarial. Documentos privados que las partes reconocimos ante el juez. Confesión judicial de una deuda. Es decir, el propio deudor reconoce ante un juez esa deuda, esa obligación que no ha cumplido. Los convenios judiciales que hubiésemos celebrado. Los convenios celebrados ante la Profeco y laudos arbitrales. ¿Sale? Entonces, si no los cumplimentamos, podemos hacerlos valer llegando a ese convenio a través de un juicio ejecutivo. ¿Qué más tenemos? Los convenios celebrados ante los centros de justicia alternativa, las pólizas sobre los contratos en las cuales intervengan corredores públicos, el juicio uniforme de contadores en el caso de el concurso de acreedores. Ok. Y tenemos los demás documentos considerados públicos que contengan un crédito cierto, exigible y líquido. Estos son los documentos bases de la acción en un juicio ejecutivo. Ya hablamos también del tema de los laudos arbitrales y señalamos, compañeros, las situaciones que se hubiesen resuelto sobre la liquidación y sobre las deudas que se hayan estipulado dentro de la Asamblea General de Condóminos. ¿Está claro, mis queridos abogados? ¿Vamos bien? Entonces, recuerden esto, por favor, la fuerza del documento que ustedes están presentando, el documento base de la acción que ustedes presentan en este tipo de conflictos, iniciando el procedimiento en este juicio ejecutivo con la presentación de la demanda. La demanda se va a soportar en un documento que tiene aparejada ejecución. ¿Cuál es ese documento? Los que mencionamos hace un momento, ¿verdad? Ok. Se presenta la demanda. Si el juez la admite, ok, entonces realizará la diligencia de embargo y emplazamiento. Es decir, cuando el actuario llega al domicilio del demandado, va a ocurrir lo siguiente. Ahí va. Entonces tenemos... Aquí el actuario judicial que llega al domicilio del demandado. Y en este domicilio, mis queridos amigos, haremos lo siguiente. Voy a, a realizar, primero llegamos con el señor fulanito de tal. Se encuentra el deudor fulanito de tal. Bueno, ha sido demandado a juicio por la cantidad de 200 mil pesos. ¿Va a cubrir usted con la obligación, aunque sea en garantía, porque tiene el derecho de defenderse en juicio? No, que no. Entonces, vamos a realizar la diligencia de embargo. ¿Vamos bien? Y después de la diligencia de embargo, ahora sí emplazamos. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí. Ok. Se realiza el embargo y se emplaza a juicio. Llegamos todo el procedimiento hasta la sentencia. En este punto vamos a requerirle ya en la ejecución el pago u oposición en un juicio plenario ordinario y bueno, la sentencia que tendrá por objeto, como ya tenemos bienes que fueron embargados, en el caso de ser favorable al actor, el remate y su respectiva ejecución. De forma muy general es lo que ocurre en este tipo de procesos. ¿Nos quedó claro? Sí. ¿Vamos bien? Ok, bien. Ahora, estimados amigos, vámonos al juicio especial hipotecario. En este juicio especial hipotecario, tenemos un documento que es una escritura registrada con un crédito hipotecario cuyo plazo ya ha sido vencido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Ahí va. Tenemos que el deudor, para garantizar el cumplimiento de su obligación, constituye una hipoteca. Y como incumplió con su obligación, el acreedor va a ejercer el derecho real de hipoteca incorporado sobre este bien inmueble. ¿Listos? Procedimiento presentamos nuestro escrito de demanda, ok. Pedimos al registro público de la propiedad haga la anotación de la demanda para que ya no se haga ninguna otra inscripción sobre ese folio. Vamos a emplazar a la parte demandada y la parte demandada pues podrá prese dar contestación y ofrecer sus excepciones en relación a este juicio, se ofrecen y se, se admiten y se desahogan pruebas y concluimos con la sentencia de remate y ejecución en el caso de que esta controversia se resuelva a favor de la parte actora. ¿Entendemos todo esto de forma general que está ocurriendo, compañeros? ¿Vamos bien? sí ok entonces reiteramos por favor aquí está este es el punto central el crédito que se encuentra garantizado con el bien inmueble hay un in... aquí presentamos la demanda ¿Sale? emplazamos a la parte demandada pero antes de emplazarlo en el registro público de la propiedad hace la anotación. Exactamente, registro público de la propiedad se anota la demanda. ¿Para qué? Para que este cuatro al rato no salga con que va a transmitir un tercero. Cerramos registro, ¿Vale? Muy bien. Continuamos con todo el proceso. Se ofrecen pruebas, se dicta sentencia. Y si la sentencia favoreciera a la parte actora, compañeros, entonces se podrá presentar recursos ordinarios como la apelación, ¿vale? O incluso, en su caso, el juicio de amparo. Y si la sentencia ya tiene el carácter de firme, entonces ocurrirá lo siguiente. En la ejecución vamos a requerir el tema de pago. Si pagase, aquí pondríamos fin a esta controversia. De no ser el caso, compañeros, vamos a poner en remate el bien inmueble y de la venta del bien. Bueno, estimados amigos, de llegaremos al punto de el pago de la suerte principal, sale los accesorios que son los intereses, Ok. y también los gastos y costas judiciales y si hay un remanente este se le entrega al deudor. En el caso de que existiera un remanente. ¿Vamos bien? Sí, ¿Sí no? todo bien. bien. Ok, rápidamente. Llegamos a los juicios universales. Muy bien. En estos juicios universales sus principales características en la intervención de órganos para judiciales como por ejemplo en un juicio sucesorio la intervención de un notario público en la cual inclusive si no existe controversia estos juicios se podrán con iniciar y concluir con el notario muy bien tenemos, por ejemplo, la desvinculación procesal del conjunto de bienes. El 100% de los bienes van a ser objeto de transmisión. Tenemos dos tipos de juicio. El juicio sucesorio y el denominado concurso de acreedores. Hay una jurisdicción mixta. En este caso, en el concurso de acreedores, el, el, la trámite, el trámite por el juez en materia civil y la intervención de un órgano del Poder Judicial de la Federación, que es el Instituto Federal, ¿sale? Instituto Federal de Especialistas en Concurso mercantil y FECOM. Se acumulan y se absorben fases. Estos conflictos son voluntarios, así las partes lo inician con un acuerdo de voluntades o son necesarios cuando alguno de los de las partes que tienen derechos solicitan se inicie con el sucesorio o se inicie, en este caso con un concurso de acreedores. Algunos sujetos que intervienen en este caso de concurso de acreedores es la sociedad, en este caso la persona moral que ha entrado en concurso, el síndico que se va a encargar de administrar los bienes, el interventor, los acreedores que van a participar y la junta de acreedores. Procedimiento. Se declara el concurso de acreedores, se aseguran los bienes de la empresa de la persona moral, se reconocen los créditos, se rematan los bienes del concursado y se distribuye el pago a los acreedores. Recuerden el orden del pago, recuerden el orden de prelación de los créditos, por favor. En este caso, entonces, sobre los bienes de la empresa, vamos a hablar, aquí, mucha atención, hablamos de la Sociedad civil. ¿Vale? Hablamos de la asociación civil. Muy bien. Los créditos se van a cubrir primero yeah. los trabajadores. Segundo los impuestos del Estado. Tercero los Acreedores. Acreedores, hipotecarios, acreedores, prendarios y los acreedores quirografarios. Si quedara algún remanente, nos los entregamos entre los socios. Socios. Este es el grado de prelación de los créditos para que lo tomemos en consideración. Muy bien, y no confundirlo con el concurso mercantil. Bien, últimos minutos ya, compañeros, para concluir, llegamos con el juicio sucesorio. Bien, vamos a tener que este juicio se conforma de cuatro secciones. La primera sección de este juicio sucesorio, que puede ser testamentario, cuando tiene... Un testamento en la cual se manifiesta la última voluntad del decuyus o intestamentario o también conocido como sucesión legítima en el caso de que no exista un testamento. O que no todos los bienes se hayan contemplado dentro del testamento. Las, las secciones tienen las siguientes fases. Punto número uno. Delación. Estamos en la sección primera. Empezamos con la delación. Convocamos a los herederos, convocamos a los legatarios, en el caso que exista testamento. Los herederos, los legatarios, inclusive los designados albaceas o eh, tutores, van a aceptar su cargo o no. Muy bien, porque podrían repudiarlo. Empezamos con la declaración de los herederos que comparecieron y que aceptaron su cargo. Cuando se acepta el cargo de heredero, se hace a título universal y a beneficio de inventario. Muy bien. Cuando lo hacemos en esta naturaleza, aceptamos los derechos y las obligaciones que están pendientes. Muy bien. Nombramos albacea. Se va a encargar de la administración de la sucesión. Es el representante de la sucesión. Si requerimos que se revise la actuación del albacea, Pedimos la intervención de interventores. Ok, y tenemos a los tutores en el caso de que tengamos herederos menores de edad. ¿Vamos bien? Ok, en esta primera sección, si hay conflictos se podrán presentar incidentes sobre la validez del testamento o sobre la capacidad para heredar de alguno de los herederos. ¿Quedó claro qué ocurre en la primera sección abogados? Sí. ¿Vamos bien? Sí. Sección segunda, inventarios y avalúos. Recuerden que cuando aceptamos el cargo de heredero, ¿sale? lo hacemos a título universal. Es decir, sobre los derechos y obligaciones del decuyus, y también lo hacemos en beneficio del inventario. ¿Vamos bien? El inventario son todos los bienes que van a conformar la masa hereditaria. Muy bien, aquí está. Todos los bienes. Y de esto vamos a determinar cuál es su valor. Presentando un avalúo. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Sobre este punto se podrán presentar incidentes de exclusión o reclamación de bienes. ¿Qué significa esto? A ver, aquí están. Sí, el patrimonio. Aquí está. El patrimonio que se va a repartir dentro de la masa hereditaria y resulta que dice uno de los herederos oye este automóvil no se debe incluir dentro de la masa hereditaria porque yo soy el propietario ok entonces se presenta ese incidente para que se excluyese bien o sabes que esta casa no forma parte de la masa hereditaria porque el de cuyos se lo vendió a A. Y como consecuencia ya no se encuentra en su patrimonio. ¿Nos queda claro? Sí. sí. Muy bien. Perfecto. Bien. Tenemos la sección tercera en la cual vamos a llegar con la cuentas de administración por parte de el albacea va a rendir cuentas sobre su administración. ok Vamos, si no estamos conformes con las cuentas que nos presenta, vamos a presentar incidentes porque no nos cuadra cómo administró la sucesión el albacea ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí. Ok. De los bienes que conforman la masa hereditaria, vamos a realizar los pagos fiscales, los pagos a los acreedores y los pagos a los legados que se hubiesen constituido. Ok, entonces, aquí está. Mi masa hereditaria. Muy bien. Esta es mi masa hereditaria. Muy bien. Estos son las obligaciones que dejó pendiente el de Cuyos con sus acreedores. Ya pagamos las deudas. Ok. Estos son los impuestos que tuvimos que pagar al Estado. Ok. Estos son los legados que ya pagamos que se constituyeron en el testamento. Y ahora bien, esto es lo que va a quedar de la masa hereditaria y que nos vamos a repartir los herederos. ¿Se va entendiendo, compañeros? Sí. sí. Muy bien. Ok. En la última sección, vamos a distribuir los frutos. ¿Cuáles frutos? Los naturales. Los que produzca la cosa sin intervención del ser humano. Por ejemplo, los animales de granja que se hubiesen reproducido, ¿verdad? ¿Sale? O sí. los árboles frutales y los frutos que de este se desprendan. ¿Vamos bien? Sí. Los frutos civiles derivados, por ejemplo, de los contratos. De arrendamiento o de otro contrato regulado por el código civil y los frutos industriales, los que produzcan la cosa en relación al trabajo, en relación al capital que se lo hubiese invertido. Vamos a repartirnos entonces los frutos entre los herederos. Vamos a partir de. La masa hereditaria, mismo cuadro, pero ahora tenemos, este es el remanente y tenemos a cuatro herederos, A, B, C y D. Esta parte se le va a entregar a A, esta se le entrega a B, esta se le entrega a C y esta otra se le entrega a D. Vamos a hacer la partición de la masa hereditaria y entonces cada uno de los herederos se va a adjudicar los bienes. Con esta adjudicación termina la representación de los bienes del decuyus porque ahora estos bienes ya no son parte de la masa hereditaria. Estos bienes ya serán propiedad de cada uno de los herederos nos quedó claro compañeros sí muy sí. Bien. perfecto y bueno con eso mis queridos amigos concluimos nuestra asignatura derecho procesal civil recuerden que tenemos un código nacional de procedimientos civiles y entonces es muy importante que nos encontremos actualizados porque hoy en día, para el 2027, en el país vamos a tener un solo código sobre procesos en materia civil y familiar. Así que, mis queridos amigos, hay que estudiarle y hay que echarle muchas ganas porque vienen muchos cambios por delante. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bien. Les agradezco, mis queridos amigos, su atención.